va a poner mano. Aquí es el restaurante muy popular que se llama La Vitrola. Siempre lo vas a encontrar con un grupo de música, gente siempre aquí. O sea, tú nunca vas a encontrar esto vacío. Miren qué bonito bailando. ¡Agua! Una de las cosas que se van a encontrar un montón por aquí son carteles de se vende esta casa. Un típico solar. Buenas. Qué cablería por tu madre. Mira para este. Qué recoveco. Esto está grandísimo. Mira esto. Miren qué patio. Y para allá sigue. Un solar. Y arriba también el casco. Mira tú. Mira tú. Estos solares son usufructos del estado. Yeah.
Ah, ¿qué tú haces ahí, muchacha? Güey, mira esa pared arriba, te sale de ahí, leíla. ¡Cojones! Tú también, mira, si se cae esa pared, tú estás metido en la camina. Ah, el culo de tu mamá. Tú eso está peor que esto. ¿En cualquier momento se da? ¿En cualquier momento se da? Salió el loco. Salió, pero aquí mismo. La madre del perro. Tenía el piso y el techo arriba. Esa pared como está, y si esa pared viene para acá tú con el otro chiquito al lado de la pared. Esa. No, yo no voy a cerrado, edificio, está cerrado, pero ahora mismo es un baño público, caballero. Mira cómo está esto. Final. Hay una bestia aquí que no puedo. Efectivamente, esto es una vivienda, pero ahora está todo derrumbado. De hecho, mira cómo han salido las matas por ahí. Por aquí. Esto ahorita se viene abajo. Y lo más bonito es que aquí hay una vivienda. Y tiene en la puerta que es el presidente del CDR. Dios mío, no voy a hacer ningún tipo de comentario con eso. Seguimos. Sí. Uno de los oficios se rellena fosforera, creo. Sí, yo tenía que haber traído la pistolita de encender la candela. Y siempre me pasa lo mismo. Esto también era un derrumbe y ahora parece que lo están arreglando. Estoy segura de que quizás es una MIPYME. Miren aquí. Miren aquí mismo cómo esto lo han ido convirtiendo en pequeñas casitas, como esa allí, esa aquí, han estado levantando, porque es que imagínense que todo esto era un edificio que se derrumbó. Mira cómo está aquello allá. Y no puede faltar la basura de madre. Hoy sí, no nos hemos encontrado ningún camión de la basura ni nada de eso. Pero así anda. Esto deberían cercarlo así. Estamos tan solo a una cuadra de la Plaza Vieja. Y la Habana Vieja está llena de muchos contrastes. Y se van a dar cuenta. Como pueden ver, en lo que hemos caminado hasta este punto, ha sido todo fachadas de cómo vive el cubano de a pie, en lo que hace en su día a día y demás. Comienzan estas casas de renta a turistas, que ya como ellos se dedican a eso, al turismo, pues lo tienen mejor conservado en cuanto a pintura,
ve en cuanto a estructura, muy bien conservado. Fíjense. Aquí, yo no sé, pero aquí hay siempre una cantidad de visitas, sí, que pagué. ¿Ves? Lo bonito que se ve esta parte de aquí y esta parte. Esto es una tiendecita de MLC que siempre forman un lío para entrar. Eso ya está grande y hay más personas que productos. Y es dos, entran dos y dos, de dos en dos. Y se demoran cantidad. Se tenía que decir y se dijo. Ya como pueden ver, el ambiente va cambiando mucho. Ya estamos llegando a la Plaza Vieja y se van a encontrar pues restaurantes, cafeterías, mucha música, mucho movimiento, muchos turistas. Miren, a mí este restaurante está súper bonito, venden pizzas prácticamente, porque la pizzería se llama Pizza Retro, así que venden todo tipo de pizza, me imagino, y creo que algún que otro. Ahora, este de aquí es el restaurante muy popular que se llama La Vitrola. Siempre lo van a encontrar con un grupo de música, gente siempre aquí, o sea, tú nunca vas a encontrar esto vacío. Miren qué bonito bailando. ¡Agua! Están haciendo niñas de educación física y alguna primaria que seguramente está cerca de aquí. Bueno, ¿qué te puedo decir de la Plaza Vieja? Que me encanta todas estas estructuras de cuando Cuba era España. Esta parte sí está muy bien conservada. Esto de acá es la cervecera. Te voy a decir ahora mismo. Te voy a decir ahora mismo el menú. Hay masas de cerdo con guarnición en 700 pesos y arroz moros en 135, pero no dice cada cerveza. Una cerveza y una cerveza, no sé. Lo que veo por ahí es que los que están sentados, los pocos que están sentados, lo que tienen es limonada frappé. Así que bueno, hasta eso escasea a veces, porque aquí lo fabrican, aquí fabrican la cerveza. En fin. Ay, me encanta esta plaza. Me encanta. Por allá siempre se pone como un timbiriche que vende tamales. Y el mejor café que ustedes puedan probar es este, que se llama el Café Escorial. Riquísimo y muy económico. Intentando funcionar con el tiempo también.
Esta de acá, caballero, es una escuela primaria Camilo Cienfuegos. Aquí en esta esquina también se encuentra el Hotel Raquel. Y acá está la Casa del Queso. Aquí en esta esquina, la Casa del Queso. Muchos puestecitos que venden souvenirs se van a encontrar. Muchos. Mi prima es por aquí. Esto lo están reparando. Qué bueno. Qué bueno. Esto es aquí un agro, caballero. Mercado donde venden vegetales, viandas. Mi gente, si has llegado hasta esta parte del video, quiero que me dejes un corazoncito de color amarillo. Así yo sé que me estás apoyando. Recuerda darle like al video, suscribirte al canal si no lo has hecho. Activar la campanita de notificaciones, que para eso me ayudan un montón y es gratis. Así que lo gratis hay que aprovecharlo. Seguimos por acá caminando. Mira, esto también aquí lo están arreglando. Esto también es un solar. Esto aquí también es un solar. La verdad que este como tal no es típico, típico como tal. Pero bueno, al final es un solar. Miren estas escaleras. La barbacoa de madera, que es como otro piso arriba. Y miren qué estrechito es el pasillito. Esta de acá es una casa, está súper chiquitica. Por acá hay otra escalera que lleva hasta el piso de arriba. No, está súper. Esta es otra casita. Están súper estrechitas y súper chiquiticas. Bueno, seguimos. Medio con parqueo. Señor vendiendo papá. Ay, alguien siempre me dice, graba los carros clásicos. Vaya, aquí tienen a uno y descapotable. Toda esta calle está llena de adoquines, exceptuando la parte en donde empezamos el video hasta la Plaza Vieja. De la Plaza Vieja para acá todo es adoquines. Que por aquí no pasa ningún medio de transporte, como pueden ver. Si acaso visitarse, eso sí pasa, una moto, pero carro solo para como para parquear. No es que por aquí. Aquí, mira, aquí es donde les decía que venden la ropa. Que confeccionan ahí en el Kitrin. Por acá es una tiendecita de regalos donde son como varios emprendimientos que se unen en este espacio para vender sus cosas. Miren, qué bonito. Bueno, coge tu coco aquí. Más bonita. Eso me acuerda de mi abuela. A mi abuela le gustaba muchísimo esta canción. No sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Que es verdad que la costumbre. Por algunos carteles por ahí, si se fijaron bien, les di alguna pistica
de el nombre de la calle. Es más fuerte que el amor. Ya casi que estamos llegando al final de la calle. Casi, casi. Tiendecitas de souvenir. Restaurantes. Personas de por aquí siempre se paran y te dicen como que quieren cambiar. O sea, esto es un lugar donde pueden cambiar si eres turista y vienes a Cuba por el mercado informal. Excelente por acá. La catedral, en la plaza de la catedral. Llamada antiguamente la Ciénaga. Ahí está. Debido al famoso callejoncito del Chorro, no porque es el Chorro argentino, sino que fue el primer acueducto que se invocaba, que abastecía agua a la ciudad. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Miren, esta plaza también está muy bonita. Quiero darle una curiosidad. Mira, la iglesia está abierta ahora. Quiero darle una curiosidad. Bueno, dos curiosidades. Una es que las torres que se encuentran en la catedral, una está más flaca que la otra. Una es más comida que la otra. Así mismo. Una come más que la otra. Si quieres tirarte las cartas y adivinar tu futuro, ahí está, pueden hacerlo por acá. En el correo que tuvo Cuba, que tuvo La Habana, mira, aún se conserva aquí. Ya no se utiliza como correo. Pero miren, por acá echabas tu carta de amor. Y ahí está. Por aquí, por La Habana, se pueden encontrar como con estas cabezas. Como creo que hay como tres, si no me equivoco. Bueno, seguimos caminando. Ni que yo fuera turista. Ay, por Dios. Yo soy más cubana.